Hoy tenemos un partido con grandes protagonistas en el terreno de juego. Ya las hinchadas están preparadas, ustedes y nosotros también. En breve comienza este partidazo. Besiktas se enfrentará al Galatasaray. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Es el turno de la Superliga Turca que nos trae un partidazo. El Beşiktaş contra el Galatasaray. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. Este es el equipo de los locales. Tenemos las formaciones, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Muchas personas creen que este deporte solo se trata de 22 tipos corriendo detrás de una pelota. No, Fernando, mirá las tribunas. Fíjate esa gente cómo salta, cómo grita, cómo se entusiasma. Es que, más que eso, ¿qué se puede pedir? Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Muy bueno el 5 atrás. Maravillosa tapada. Logra reaccionar bien. Corner al corazón del área. Bueno, Benito, un cabezazo que le llegó como un pelote al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Viene ahí para meterse en el trayecto. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Domagoj Vida. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Domagoj Vida. Mira Lempjanić. Rahim Gitzal. ¡Qué buena pelota! Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Intensa lucha por la pelota.
buen pase ha metido. Atento que desde ahí le puede pegar. Pero la defensa corta ese avance. Ryan Babel. Paciente trato del balón. Sale el centro pasado. Pero el portero contiene con precisión. Rahim Gitzal. Nishi Puzal. Le parece offside, referí. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Justo les ha quedado la pelota. Van Aanholt. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Pedazo de centro que mandó. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. El Abdelawi. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Y hasta ahí llegó esta jugada. Desde el córner la juega corto para su compañero. Oportuno en la recuperación de la pelota. Esto lo gritamos. Tapa es, atentos. Se cruza para taparlo. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Continúa con el esférico. Va tras el centro y es bueno. Y ahí está. ¡Gol! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Rahim Gitzal. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Ryan Babel. Pelota de Gómez. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Hay tiempo y espacio para el centro. Desechando el peligro. Domagoj Vida. Muy inteligente cambio de frente. Mira Lempjanić.
le puede dar continuidad a este ataque. Este equipo se mueve bien, sus jugadores. Gran centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ha interceptado bien este jugador. Domagoj Vida. Domagoj Vida. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. El disparo que se abre sin peligro alguno. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Jagić. Lo que quiere es meterla en diagonal. Esto es penal, pero clarísima la mano. A ver si lo igualan con este penal. Vaya tajada, sacado en penal que no era fácil. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y la pizarra por ahora 1-1. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y ahora entra por la banda. Buena pelota metió. Ahí le pega de cabeza, pero la pelota toma vuelo. Fetim Bigomis. Ryan Babel. Alejando la pelota. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo.
Tiene espacio libre al centro. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Ahí va la pelota en el área. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Acá está el gol que puso todo parejo. La posición en el área inmejorable. El cabezazo espectacular. A la derecha del arquero, que nada pudo hacer. Córner al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Atento con el pase, bueno. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Pinta bien si la juegan por el centro. ¡Brillante el arquero! Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se le presentan son muchas. Pero ¿qué le está faltando? La tranquilidad de empujarla solamente. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Sí, el gol le pegó! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sigue, no abandona el ataque. Rajim Gitzal. Atento que ahí nomás cae la pelota. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Es buen momento para pasar a ganar. ¡Y gol! ¡Sí era! En estas circunstancias, Fernando, hay que tener un poco de sangre fría, ¿eh? Y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ryan Babel. Buffetín Bigomis. Esa es muy buena pelota. Centro al área, muy congestionada. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Es echando el peligro. Tuvo pelota en la entrada. Buffetín Bigomis. Van Aanholt.
Ryan Babel. Bien tapado ahí. Bueno, dejó un tiro. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Gómez. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ocasión del empate. Ojo, que van a tener que revisar esta... ¡Gol! Y ahí tenemos el gol del empate. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Muy inteligente cambio de frente. Se puso al... Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí va Pjanic. ¡Michi! ¡Le pegó! Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. A esta distancia no esperábamos resultados. ...3-2 por el momento... ...y todavía me parece que veremos más... ...continúa con el esférico... ...fácilmente se limpia del contrario... ...atento, busca el segundo palo... ...y el portero actúa con determinación... Brillante cambio de juego. Y han perdido la pelota. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Un gol por ahora es la diferencia en el partido y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Corner que juega en corto. Mira el centro que mete en el área. Esto lo gritamos. ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Y saca la pelota hasta el otro costado. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Atento al área. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos.
Buffetti Bigomis. Se metió bien entre la línea del pase. Mira en Pjanic. Domagoj Vida. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Muy inteligente cambio de frente. Pira por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Michi! ¡Atajador! ¡Impresionante! ¡Con el disparo y no más! El córner que llega al área. Pega de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. La bocha que cambia de dueño. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ryan Babel. El Abdelawi. Desde ahí la quiere meter. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Domagoj Vida. Ojito ahí, avisen que en 4 minutos se termina el partido. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? Puede hacerlo. Buena esa, va pasada. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Van Aanholt. Buffetti Bigomis. Ryan Babel. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí va a tener el empate. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Servicio, lo deja de cara a gol. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Michy Batshuayi. Ahí va corriendo por la banda. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Mira, por centímetros no entró esa pelota.
Se termina el primer tiempo. Vaya partido. 3-2 la pizarra. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Oportuno en el corte del balón. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Y con lo último evitado que se vaya. Toca y toca y no se abre ese espacio. Buena la pelota atrás. Sí, se aviva y juego por dentro. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Jajic. Muy buena entrada, la pelota al costado. La puede levantar al medio. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Era ahí en la recuperación. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ryan Babel se metió bien entre la línea del pase. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Bafétimbi Gómez. Grande, Nene, qué buen pase metió. Pone fin al peligro. Domagoj Vida. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. Muy inteligente cambio de frente. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. El Abdelawi. Regis Puyol. Y saca la pelota hasta el otro costado. Cambia la posesión de la pelota. La defensa se quedó congelada con esa bocha que se va demasiado larga. Aplauso igual.
Gran corte defensivo. Baffetti Bigomis. Que toque atrás, que esa no falla. Se corta hasta ir a mal la jugada. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Mano clara, es falta. El centro a la olla. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Ryan Babel. Baffetti Bigomis. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. ¡Pase profundo! Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Jean Puissol. Baffetti Bigomis. Este es Baffetti Bigomis. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Jean Puissol. Mira Lempjanic. Domagoj Vida. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Krajin Quetzal. Domagoj Vida. Se viene saque de manos. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Baffetti Bigomis. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Van Aanholt. Se antepone muy bien en el juego. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Excelente pase. Buen pase, pero estaba fuera de juego. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha.
Buena recuperación en zona de peligro. Qué regalito parece daltónico este jugador. El Abdelawi. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí parte la pelota al área. Ahí le llega con la fuerte presión de la marca. Pone el cuerpo, no controla bien en la primera, se le fue. Arda Turán. ¿La va a cruzar? Ya han perdido la pelota. Le están achicando los espacios, no puede salir. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Gran presión en el ataque, ojo. Toma Goy Vida. Toma Goy Vida. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Michy Batshuayi. Ahí se abre paso, a ver qué hace. ¡Cayó otro, lo mandó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? Qué feo se le fue. El equipo local es el que manda en la cancha. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja, al contrario. Y pueden seguir sumando. Brillante cambio de juego. ¡Esa pelota buena! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Y es así como termina el peligro. Acá tiene chances y tiene el centro. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Arda Turán. Llegó la bocha al área y la rechaza. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Rahim Gitzal. Qué buena entrega. Desde ahí la quiere meter. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Era ahí en la recuperación. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Arda Turán. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Pedazo de centro que mandó. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Domagoj Vida. Muy inteligente cambio de frente. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. De acá se pueden descolgar en transición. Han agarrado mal parado la defensa. Solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Ahí llega el centro. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Corner al corazón del área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Atiba Hutchinson. Rahim Gitzal. Cuidado que puede terminar en gol. Ya no tiene la pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Sigue adelante, buena conducción. Y hasta ahí llegó esta jugada. Gran pase, puede ser. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. El córner lo juegan en corto.
Maravilloso el centro. Ha cortado una jugada peligrosa. A ver, volvemos al córner. Y ahora el córner corto que busca compañero. ¡Ahí le pega! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se te... Y ha reservado lo mejor para el final. Se viene un cambio en este equipo. El córner que llega al área. Ese Puzol. Domagoj Vida. Domagoj Vida. Atiba Hutchinson. Y saca la pelota hasta el otro costado. Estaba amonestado, le van a echar ahora. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendría que ir. Y lo que conlleva ese tempranito a cambiarse. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Vaya si sorprende esta decisión, me están ganando y además suma un defensor al partido. La verdad que no lo entiendo. Y eso que necesitaban goles y sin embargo se contradicen todo. O quiere evitar los goles y lo que quiere es salir de este estadio perdiendo pero sin goleada. Qué cosa más rara, ¿no? Muy buena la entrada y la pelota es suya. Se viene acercando. Bueno, a ver si prenden un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido. Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Esto es increíble. ¡Acá no falla! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Mira la pelota al área! Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. Domagoj Vida. Hoy se acupa. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Atiba Hutchinson. Brillante cambio de juego. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Tapa bien el balón. ¡Qué bien lo cortó! Despija la pelota y se jugará desde el córner.
5 minutos más. Atiba Hutchinson. Régis Puyol. Muy inteligente cambio de frente. Rahim Gitzal. Entra bien y la pelota sale disparada. Con la pelota esperando compañía. Sí, se aviva el juego por dentro. Busca el segundo palo. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Han perdido la chimbomba. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Es bien cómo llega a meter esa pelota. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. A 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Y saca la pelota hasta el otro costado. Transporta el balón. Buena pelota metió. Se ha lucido con ese bloqueo. Y no hay forma. Se acabó el clásico. ¿Qué será para los locales? La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido. Se peleó en toda la cancha, pero por ese gol marcaron la diferencia. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.